Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar a hacer unos riquísimos huevos en una tostada como los hacía mi mamá Chelo. Le llamaba huevos queretanos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros huevos queretanos es tortillas. Esto ya depende de cuántas vayan a hacer. Por cada tortilla vamos a utilizar un huevo. Crema, yo estoy utilizando esta, pero pueden utilizar la crema de su preferencia. Huevos. Y también necesitamos salsa tapatía o de la que ustedes gusten, Valentina, o si quieren utilizar una salsita que ustedes prefieran, roja, verde, lo pueden también utilizar. Aceite, sal, aguacate, jitomate y limón. Es todo lo que vamos a necesitar para esta receta. Ahora lo que vamos a hacer es poner una cazuelita en nuestra estufa. Vamos a agregarle un poquito de aceite y vamos a dejar que caliente para tostar o dorar nuestras tortillas. No le vamos a agregar mucho aceite, solamente queremos que cubra la parte de abajo de nuestra cazuela. Pero si quieren ponerle un poquito más ustedes, pues lo pueden hacer. Yo no le voy a poner mucho aceite. Creo que con este va a estar bien. Solamente quiero cubrir la parte de abajo. Y esperamos que caliente. Mientras se calienta nuestra cazuela, podemos rebanar o hacer rodajas nuestro jitomate, porque se lo vamos a poner arriba ya que esté la tostada lista con el huevo, se lo vamos a poner arriba. Ya el aceite está caliente, ahora lo que vamos a hacer es poner nuestras tortillas a freírlas. Nos caben dos o tres, pero yo solamente voy a poner dos para mostrárselos ahorita cómo nos queda y ya después voy a hacer las demás. Y esto lo vamos a estar moviendo o volteando constantemente para que no se nos vayan a quemar y se puedan dorar muy bonito. Ahorita les muestro el color, cómo es como lo tenemos que dejar la tortilla. ¿Cuál es el color o cómo, qué tan dorado vamos a querer? Ahora lo que vamos a hacer es voltearlas. Todavía no están muy doradas, pero yo las voy a ir volteando para que no se me quemen. Así que ustedes, si las quieren dejar un ratito más, primero de un lado y después voltearlas, lo pueden hacer, pero a mí me gusta hacerlo así, estarlas volteando para que no se me quemen. Si gustan, apachurrarle un poquito para que les queden planas o parejas, lo pueden hacer. Pues ya nuestras tostaditas o nuestra tortilla está doradita. Ahora la voy a dejar así y vamos a agregarle los huevos arriba. Y la vamos a dejar aquí por un minutito para que el huevo se comience a pegar en la tortilla y no se nos vaya a tirar. Si se sale, no importa, porque sí se va a salir, se va a hacer para un lado. No importa porque ahorita le vamos a dar vuelta. Lo que queremos es que se pegue nada más un poquito en la tostada o tortilla. Sal al gusto. Y esperamos un poquito y ahorita les vamos a dar vuelta. Si le quieren ustedes agregar un poquito más de aceite a su cazuela para ponerle arriba con una cucharita o con su espátula, lo pueden hacer. Yo le puse muy poquito, pero también le pueden agregar un poquito más si ustedes gustan. Y no importa si cuando la estén volteando, si se les sale para un lado, no se preocupen. Solamente traten de poner su tostadita arriba del huevo, porque esto lo vamos a voltear y lo vamos a apachurrar un poquito para que se cosa bien el huevo. ¿Quieren hacer esto? Lo que vamos a hacer y moverle poquito para que agarre un poquito de aceite. Como no tiene mucho aceite, vamos a presionar un poquito y vamos a hacer lo mismo que en esta otra. Lo pueden hacer con su mano si pueden, sino con su espátula, y presionamos un poquito.
Si no les gusta, si no les gustan los huevos que se cozan mucho, déjenlos con la yema un poquito, no sé cómo se dice, runny, que no esté muy cocida, pero yo los voy a dejar cocinar muy bien. Le voy a presionar un poquito para que se pegue el huevo en toda nuestra tortilla. Y ahorita que ya está listo, lo voy a sacar y se los voy a mostrar cómo nos va a quedar. Y yo tengo aquí un plato, porque ahorita que los saque, los voy a poner aquí para quitarles un poquito el aceite. Una cosa que les quería mencionar de sus dos tortillas. Si tienen tortillas de un día anterior o de que a veces nos quedan cuando comemos, no las tiren, guárdenlas, y es mejor para que no se les pongan muy doradas y se doren más bonito, porque estas estaban frescas, van a tardar más y se les van a poner un poquito más doraditas. Así es como nos debe de quedar, y asegúrense que su huevo se cosa muy bien si lo quieren bien cocido. Esto es todo lo que vamos a hacer, y ahorita en un minutito las voy a sacar ya que se cosa bien el huevo. Ahora las voy a sacar y yo lo voy a poner con el huevo para abajo. De todas maneras no se le cae. El huevo está bien pegado ya, o bien cocido. Y ahorita les voy a limpiar un poquito el exceso de aceite que tiene arriba. Y ya se las voy a mostrar cómo las voy a preparar para probarlas. Ahora lo que vamos a hacer es prepararnos nuestros huevitos. Yo hice este con la yema que está, no está bien cocida, para mi esposo, porque a él le gustan así, a mí no. Entonces lo que vamos a hacer es ponerles un poquito de crema. Ya la crema es al gusto. Voy a agarrar otra cucharita para ponérselo arriba. Y le vamos a poner jitomate. El jitomate ya es también como ustedes gusten. Si quieren poner dos pedacitos, tres pedacitos, como ustedes gusten. Aguacate. Vamos a hacer pequeñas rebanaditas y se las vamos a colocar arriba. A hacer es ponerle un poquito de jugo de limón o de limón, y ya la salsa, la que ustedes gusten. Si quieren ponerle unas dos, tres gotitas, o si quieren ponerle más, también lo pueden hacer. Ahorita les muestro cómo nos van a quedar. Pues así nos quedaron nuestros huevos queretanos, como decía mi mamá Chelo. Ahora lo voy a probar a ver qué tal. Le voy a poner un poquito de limón, porque el limón lo dejé hasta el último minuto. Se le pone un poquito de limón. Y también, si ustedes quieren agregarle queso fresco, lo pueden hacer. Pero normalmente así nosotros los comemos y salen, quedan deliciosos y saben riquísimos. Pero también con un poquito de queso fresco. Ahora lo voy a probar a ver aquí qué tal. No sé si el micrófono alcanza a escuchar lo crujiente que está la tostadita. Está grasosito, cremosito, picosito. Está excelente. Este va muy bien con su cafecito. Y ya tengo acá una visita. Está mi perrito esperando que le dé su pedacito de huevo. Voy a dar un pedacito. No sé si lo pueden ver. ¡Op, op! ¡Come on! Yummy. ¿Quién quiere? ¿Tú? There you go. Come on. There you go. Como pueden ver, mi perrito siempre nos acompaña a comer. Bueno, pues así fue nuestras tostaditas queretanas, o huevos queretanos, como le llamaba mi mamá Chelo. Quedan riquísimos. Es muy simple de hacer. Se los recomiendo 100%. Espero ya hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó el contenido de este video, regálenme un like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos hasta la próxima. Adiós y provecho.